but um, i mean the major the major target for me in the next couple of weeks days weeks is just to to bring more balance into the team um even yesterday, we conceded two goals. We needed three goals in the end to win the game. And if you look at, look at the total goals, number of goals conceded, it's almost two, two on average per game. And this is just too much. You always have to adapt your style or your idea of football to the to the, to the players you have available, not vice versa. And uh, having seen Cristiano yesterday in the second half, I mean, uh, at the age of 36, amazing top professional. Um, at his age, I've never seen a player who is still that physically fit and uh, he's, he's still a player who can make the easily make the difference. Bueno, amigos, pues 801 goles de Cristiano Ronaldo, pero más allá de los goles del bicho, que es algo fantástico, que no le tienen que regalar nada, que él está ahí partido tras partido, demostrando lo que es, no solamente en la Premier, sino también en la Champions. Aunque especialmente hoy, pues le recortan 3 puntos de distancia al Arsenal, se ponen muy cerca de volver a estar en puestos europeos. Mr. Factos habla exactamente con eso, con datos, no simplemente con regalos, sino con lo que hace dentro de la cancha. Y pues en este video les voy a mostrar dos cosas. Lo primero es cómo Cristiano influye en. Este juego del United, porque de verdad cae a muchas bocas. Más allá de los goles que mete, más allá de que no sean golazos, hay cosas que nunca se fijan las personas, o al menos podremos ver cosas que los detractores o analistas supuestamente de fútbol no muestran de Cristiano Ronaldo, y son cosas importantes para el sistema o el estilo, la filosofía que va a implantar Ragnick en este Manchester United. Y la segunda cosa, pues es justamente eso: todo lo que de acuerdo a este partido contra el Arsenal, Ragnick se va a enfrentar ahora, va a tener que cambiar, va a tener que detallar, y las cosas que tiene que hacer Ragnick llegando a este United. Porque ya lo dijo Bruno Fernández. Se ponen ya justamente a la orden. Son muy pocos días para el próximo partido. Y realmente tenemos que tener muchísima paciencia con Ragnick. Porque ves muchísimo trabajo el que tiene que hacer. Pero bueno, ustedes van a ir viendo durante este video. Entonces, la primera cosa que podemos ver de este partido fue el 11 con el que sale Carrick hoy. Y estamos muy seguros de algo. Y es que el partido pasado, Bailey nos da más seguridad que Maguire. Veo complicadísimo que de verdad Ragnick vaya a poner a Bailey o a Lindelof por encima de Maguire, esa es la realidad pero pues también pudimos ver que este partido sin Juan saca cometiendo errores tontos que no es la primera vez que hace algo así con el partido anterior pero pues pudimos ver que Dalot hoy cumple con creces sin embargo hace falta que sea pulido y Ragnick tiene aquí a lo mejor que yo creo que puede aprovechar creo que cumple más ese perfil de lateral o de carrilero que él pueda llegar a buscar en su equipo y creo que Dalot puede llegar a ser una pieza importante para este Manchester United pero esto no es un hecho sino algo que Puede llegar a pasar que pueda explotar a Dalot y que pueda pulirlo. De ahí en más, en este 11 podemos ver que una de las cosas que me parece también evidentes y obvias es que tal vez este United pueda jugar, pero solamente con uno de los dos. Estoy hablando de Fred. O McTominay. No me gusta para nada el United con los dos dentro de la cancha. La verdad es que Fred sí que en algunos momentos hace algunas cosas bien, como el asistencia hoy o cuando recupera la pelota en la presión alta. Pero es más allá para mí, errores del rival que un acierto de tener a Fred. Y es que Fred en el retroceso es muy malo. Por ejemplo, el segundo gol pudo haber sido evitado si Fred hubiese regresado a su posición y hubiese marcado a Odegaard... Realmente Fred es muy malo en esto. A la contra también es malo. O sea, ya. Está además lo del gol de, de Gea donde lo pisa y todo este deja se quedar ahí tirado. Y McTominay en esa posición tampoco me parece tan solvente defensivamente y en la salida también me parece que ralentiza bastante el juego. Entonces es una de las cosas que creo que tiene que fijarse Ragnick en fichajes porque dicen que le van a dar 100 millones para fichar en este mercado de invierno. Después hablamos de los fichajes. Pero pues evidentemente si Matic no está, no hay un jugador que pueda jugar de pivote defensivo. Pero bueno, podemos decir que al menos Sancho y Rashford están jugando mejor, al lado del bicho me parece que está muy bien, hoy Cristiano pues tiene algunos regates en el partido, puede buscarse algunos goles, aunque Cristiano piensa hablar más después, pero pues en estos momentos regresando al tema, empezamos a ver algo que puede ser una mejora con Ragnick bastante grande, y eso es la presión alta. Sé que algunas personas e incluso youtubers famosos hacen videos diciendo que Cristiano no presiona, pero en muchas ocasiones deja la sensación de que Cristiano es el único que va arriba, a presionar y los demás jugadores esperan. Así que en este caso con Ragnick, esperemos que pueda implementar el Jägen Pressing, algo más parecido al Pressing que hace el Liverpool o el Jägen Pressing de Club en el Liverpool. Que evidentemente va a tomar tiempo en, en adaptarse a esta nueva forma de presionar. Ya que ustedes ven, por ejemplo, ejemplos del United cuando están en la presión, hay momentos donde hay un hombre libre del rival y el problema es que este hombre libre queda muchas veces entre líneas con posibilidad de darse una media vuelta y progresando con el balón. Puede a generar mucho peligro porque basta con desmarques inteligentes del equipo rival y gana la espalda muy fácilmente. Sea que esté Barán, el que esté, va a ser complicado para el United de tener esta clase de chances. Es una habilidad que tienen y que, evidentemente, tienen que buscar resolver. Ya que, evidentemente, si el United mejora muchísimo la presión que ejecutan al momento de detener un rival que sale con la pelota tocando, se podría volver un equipo mucho más peligroso. Y más cuando tienes a Sancho o a Rashford arriba, junto con Cristiano Ronaldo. Pero realmente no creo que. Haya demasiado trabajo que hacer en la presión alta porque en algunos momentos el United sí que logra presionar bastante bien al rival, pero aquí tenemos otro problema bastante grande y es que cuando el United recupera la pelota, pareciera que no tienen ni idea de lo que toca hacer en algunos contraataques. El United no lo hace muy bien, y obviamente el mejor ejemplo para esto es la contra que estuvo con Cristiano que se falló muy, pero muy mal, muy tristemente. Una contra para el hat-trick perfecta que el United pues terminó perdiendo, pero. Es que realmente, pues, esas contras las tienen que aprovechar muchísimo más. Y ya en videos pasados de donde hemos hablado de Ragnik, hablamos de los 10 segundos para hacer una contra, 8 segundos para recuperar la pelota, cosas que. Van a tomar un poquito más de tiempo porque va a ser complicado. Va a ser complicado de repente cambiar las costumbres de ciertos jugadores que están acostumbrados a solamente defender, pero no saben, o sea, no hay automatismos todavía en ataque bastante claros. Sin embargo, pues el United ya es un equipo con un perfil más vertical y esto puede quedar perfecto en este nuevo Manchester United de Ragnick. Así que ese trabajo en la presión y a la contra. Es un trabajo que va a tener que realizar y que realmente espero muchísimo pueda lograr cambiar para poder ver esta escuadra pues siendo más peligrosa porque tienen el talento para poder ser aprovechados en esta clase de momentos y lo siguiente va a ser cómo toca la pelota este equipo realmente con Freddy McTominay en la mitad de la cancha el equipo se vuelve muy soso no tiene creatividad en la mitad de la cancha no aprovechan los espacios no saben moverse entre líneas no rompen líneas en muchas ocasiones tampoco recuperan muy bien el balón entonces realmente ahí tenemos un hándicap con respecto a otros equipos como les dije al principio tal vez jugar con uno de los dos pueda venir bien en algún momento pero realmente si pensamos en que este equipo toque más rápido la pelota Matic me sigue pareciendo una pieza fundamental. Lo que no sé si Ragnick va a terminar metiéndolo, porque una cosa que pasa muchísimo en el fútbol es que los entrenamientos influyen muchísimo. Y tal vez los entrenadores ven en los entrenamientos que Fredo McTominay son unos dioses. Luego en el partido vemos como cometen errores tremendos. Pero yo esencialmente, pues sí que dejaría fuera a Fred. Usaría a Matic Si así determina el partido Y poder tener un equipo que pueda controlar mejor el balón Y que tenga muchas chances de hacer daño Porque simplemente darnos cuenta de Que si jugara Dan Lott O en este caso Alex Tellez Ya sea Luke Show, Pueden atacar muchísimo por bandas El medio campo puede ser de un toque Jugar a un toque No tener que recibir la pelota Y no tardarse 5 minutos en continuar la jugada Porque vimos eso en el United Son United tocando el balón de un lado a otro Hemos comentado que a Ragnick No le gustan tanto estos pases horizontales Sino que él busca más la verticalidad y por último hablando del tema de Cristiano Pues ya les mencioné cómo Cristiano deja retratados a varios especialistas Que te dicen que Cristiano no hace nada Que no ayuda al equipo, que el equipo juega mejor hasta sin él Y Cristiano creo que está a la disposición de hacer lo que Ragnik vea necesario Si Cristiano tiene que sacrificarse Lo va a hacer porque lo ha haciendo en los partidos Incluso pues ahora con Carrick o con Ole Entonces con los cambios que puede terminar haciendo Ragnik Creo que hay tres cosas importantes que Cristiano podría aprovechar Una es lo que vimos hoy como un cierto esborde por Van Andas en cara hacia adentro y disparar desde afuera, esa puede ser una. Los centros, un equipo que busque centros busca a Cristiano en los mismos. Y pues la última es evidente: los contraataques, porque hoy nuevamente el United desperdició una contra buenísima. Y después, pues tenemos al mismo Cristiano que siguió pensando con Ragnick, tal vez jugando con Cavani, se siente un poco más cómodo, pero es que hoy tuvo bastante libertad, Cristiano, y Sancho cada vez está jugando mejor. Y pues realmente algo que creo que va a sorprender a Ragnick de Cristiano es. Mucho que Cristiano se anticipa al juego, no solamente en la capacidad goleadora de estar en el lugar indicado, sino que Cristiano suelta la pelota rápido. Cristiano, el primer toque de taconazo, por ejemplo, es brutal. Cristiano es muy bueno en este sentido. Y como les decía, en muchas ocasiones Cristiano está dando indicaciones: qué es lo que tiene que hacer. El equipo no responde tanto, pero tal vez con el peso, ahora de que esté Ragnick, pues el United, considerando los cambios que hicimos antes, pues realmente nos puede dejar con jugadas bastante increíbles de Cristiano, golazos de lejos. Golazos de cabeza que por fin se le aprovecha un equipo esta cualidad que tiene Kevin De Bruyne. Ya dijo que le puede poner el balón a 3 metros y Cristiano la metía. Entonces, el fútbol vertical, un fútbol como este, es el que más le conviene a Cristiano porque es eso: o sea, no solamente la construcción del juego rápida, no solamente que Cristiano le guste jugar al primer toque rápidamente, ir de cara a la portería, buscar la portería lo antes posible. Si puede sacar un remate, también lo hace. Entonces, la inteligencia de Cristiano en el juego es más que evidente. Puede adaptarse muy bien y Ragnick tiene muchas opciones. Veremos en este próximo partido si se empieza a notar este cambio ya desde este momento, me parece muy corto en el partido, pero creo que Cristiano puede ser aprovechado mejor ahora que con otros DTs que ha tenido incluso hasta tal vez, me atrevería a decir que con Zidane, por ejemplo, en el Real Madrid siempre quiero ver esto y me emociona un fútbol más dinámico, más vertical y un Cristiano que con la edad que tiene pues lo dijimos, sigue teniendo esa explosividad ustedes lo están viendo ustedes ven las frases de Ragnic en este video que no he comentado y se dan cuenta que realmente puede encajar perfectamente en este United, pero necesita tener más pues, tiempo para trabajar desafortunadamente es muy poco el tiempo hay muchos partidos seguidos pero pues al final es el factor también de tener a Cristiano que te hace al menos no sentir que ya perdiste todos los torneos sino que también sepas que queda la Champions y que pues igual y si se combinan resultados, se puede remontar, pero es muy complicado. El United va a tener 12 partidos asequibles. Pero no puede perder ninguno de ellos. Y necesitaría que los tres de arriba pues vayan perdiendo puntos poco a poco. Que aún puede pasar. Puede pasar. Pero la verdad yo no tengo tanta fe en esto. Sin embargo, en Champions me parece que tiene que estar el foco del United. Y me emociona ver que este mercado de invierno se supone tener esos 100 millones que comentamos antes. Ragnick Entonces hay que estar atentos en los siguientes partidos. Ver qué pasa. Porque eso puede terminar los fichajes. Que como les digo después, hacemos un video de eso. Y por mientras, pues esperar que este nuevo estilo de juego, esta nueva visión que tiene Ragnik, Bakar, bien metido en los juegos del United. puede encajar perfecto. Y podamos ver a Cristiano jugar por fin un fútbol donde sus cualidades se puedan ver resaltadas de mejor forma. Y que esto pueda ayudar a que Cristiano también meta más goles. Como lo solía hacer. Por fin, que en el United creo que lo puede hacer muchísimo más. 50 goles por temporada. Esperemos esto. Y pues nada, espero que les haya gustado. Ustedes pongan acá abajo en los comentarios. ¿Cuánto tiempo creen que Ragnic se tarde en mostrar cambios en esta plantilla? ¿Y cuántos goles creen que termine metiendo Cristiano esta temporada? Recuerden seguirme en Instagram y Twitter, no olviden compartir y suscribirse, porque nos vemos en el próximo video. ¡Sí!